Estaba en Reynosa la semana pasada y escuché muchas historias de migrantes que dijeron que fueron extorsionados por agentes de inmigración mexicana y también en Matamoros, y que llegaron al aeropuerto y que justo cuando llegaron estaban tomados en un cuarto y les extorsionados. Y también para llegar al puente, que igual, que extorsionaron hasta $3,000. Y quisiera saber qué están haciendo para enfrentar esta corrupción. Se está limpiando de corrupción todo el sistema migratorio, aduanas, esto que ya comenzó desde el Palacio Nacional, de acabar con la corrupción de arriba hacia abajo. Es un proceso que se está llevando a cabo en todas las áreas de gobierno. Hay inclusive denuncias presentadas contra agentes de migración por extorsión y podemos darlas a conocer, pero me gustaría que la licenciada Olga Sánchez, que es la secretaria de Gobernación encargada del área de migración, le explicara sobre lo que estamos haciendo. Sin duda, el Instituto Nacional de Migración era una de las instituciones que estaba más penetrada de corrupción. Estamos renovando prácticamente a todo el personal. Y desde luego ya hemos presentado algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país. Así que el proceso está en marcha, pero sin duda alguna lleva tiempo, porque era tanta la corrupción y son tantos los agentes que estamos renovando y todo el personal que estamos renovando, que todavía vamos a tardar un poquito más de tiempo. Tenemos conocimiento de esta extorsión que acaba de señalar la compañera periodista, la tenemos muy clara, vamos a presentar las denuncias correspondientes. Hemos presentado algunas denuncias aquí en la Ciudad de México, de agentes migratorios de la Ciudad de México, que probamos que estaban extorsionando, y vamos a ir limpiando el instituto. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero tenemos ya varias renovaciones de personal constantemente que estamos llevando a cabo. Pero efectivamente era una de las instituciones, yo creo que más corruptas o de las más corruptas de nuestro país. Gracias. Tenemos en este momento 3 o 4 denuncias ya presentadas, pero vamos a seguir presentando este caso que acaba de señalar la compañera, efectivamente, y ya estamos haciendo las investigaciones y vamos a presentar las denuncias correspondientes. ¿Qué porcentaje se está renovando de la institución, secretaria? La gran mayoría, la gran mayoría. ¿Y en qué medios? En todas las en todo lo que son, sobre todo los puertos de entrada. Uno de los principales, desde luego, fue Cancún, en donde ya estamos renovando prácticamente todo el personal, Chetumal, la Ciudad de México, después vamos a continuar con Guadalajara, el norte. Es que es enorme el instituto y de verdad el propósito es firme para poder ir renovando a todo el personal. Tenemos problemas, por ejemplo, con el personal de base y que está sindicalizado, muchos de ellos, pero aún así estamos tratando de ver cuál es su conducta y, en fin, tratando de resolver el problema de la corrupción en el instituto, que es enorme. Tenemos un gran comisionado, ustedes conocen, es el doctor Tonatiuh Guillén, creo que es una de las gentes más calificadas en materia de migración que se tiene, y así que él está con todo su equipo tratando de hacer lo mejor posible y lo más rápido posible para poder erradicar la corrupción en este instituto. Gracias.
Miren, esa es una buena pregunta y es un buen ejemplo. El gobierno estaba lleno, sigue estando todavía, desgraciadamente, de prácticas corruptas. Esto viene de tiempo atrás. Casi se podría decir que neoliberalismo es sinónimo de robo, de corrupción. El gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción. Entonces estamos limpiando. Nos va a llevar tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, con el apoyo de todos. Por eso se está ajustando el marco legal, por eso estamos hablando con el Poder Judicial de respetando la autonomía del Poder Judicial, pero al mismo tiempo pidiendo que trabajemos juntos para que no se permita la impunidad, que los jueces actúen con rectitud, que no sean corruptos. Y en aduanas, en migración, en todas las oficinas públicas, cero corrupción, cero impunidad. Y que no vayan a pensar los que extorsionan, los delincuentes, que va a haber tolerancia, cero tolerancia a la corrupción. No nos vamos a cansar. Somos muy perseverantes, somos muy tercos. Ya dijimos, se va a desterrar la corrupción y lo vamos a lograr. Esto que se sepa, no es discurso, no es retórica, mucho menos demagogia, es una convicción, es un principio. Que no estén pensando que va a ser un asunto pasajero, no, es la principal tarea del gobierno de la República, acabar con la corrupción. Entonces, no le hace que nos lleve tiempo, pero vamos a acabar con la corrupción, se va a limpiar de corrupción el gobierno, y que nos ayuden todos los ciudadanos, como lo están haciendo, incluso ustedes, con estas denuncias. Ayer se mencionó a unos servidores públicos que están siendo reciclados. Ya se está haciendo la investigación y aquí se va a presentar con ustedes. Entonces, decirles a los extorsionadores, a los malandrines que se hacen pasar como servidores públicos, como funcionarios, y son vulgares ladrones, que no va a haber tolerancia, que lo vayan pensando, que puede ser que les dure esa práctica
un mes, dos meses, pero no más tiempo. Van a ser despedidos y ni modo que haya sindicatos de ladrones o para defender a ladrones. No existen. A lo mejor por ahí alguien encabeza esta iniciativa y constituye un sindicato de corruptos, pero hasta ahora no hay, no está permitido. Entonces, ¿qué sindicato va a defender a un corrupto? Ninguno. ¿Qué medio de información va a defender a un corrupto? Ninguno. El gobierno tampoco. Es más, un corrupto va a ser mal visto. Fuchi. Entonces, vamos a ir avanzando en este propósito.